Bueno, pues estoy de acuerdo con esos niveles de servicio. Solo quiero pedirte que el sitio web lo consideres como crítico en caso de falla. Mira, si quieres que te mejore el tiempo de respuesta o que se esté monitoreando las 24 horas, es que eso podría cambiar la propuesta. Precisamente eso es lo que no quiero. Me parece correcto lo que me presentaste, y sobre todo el precio. A lo que me refiero es que para mí el sitio web es muy importante. Sí, pero... Bueno, tendremos que hacerlo redundante para evitar una caída prolongada y entonces no cubrir el SLA. Sin embargo, eso debe de validarlo los arquitectos. Eso es lo que no quiero, que vayamos a cambiar todo nuevamente. Mira, hagamos lo siguiente. Firmemos el contrato como está, lo consideras prioritario en tu operación y para el próximo requerimiento, pues hacemos el ajuste que mencionas. ¿Mm? No creo que haya mucho riesgo ni que afecte a la operación. Además, si cierro este negocio, seguro llegamos a los objetivos del año y nos abre mucho más puertas con este cliente para otros servicios. Mira, está bien. Yo creo que podemos seguir adelante, no veo mucho riesgo. Pero no se te va a olvidar que el próximo requerimiento llevará la consideración para hacerlo redundante. Bueno, pues te agradezco mucho. Bueno, ¿firmamos el contrato? Perfecto. Un incidente crítico, justo ahora. No puede ser. Ayúdame con una solución inmediata. Mira, tengo a mi cliente presionándome y no le podemos fallar a este hombre. Ok. Una solución no muy ortodoxa sería meter otro servidor y dividir el tráfico de usuarios en ambos. Así restablecemos el servicio. ¿Qué opinas? Un servidor. Ajá. ¿Y de dónde lo sacamos? Me acaba de llegar uno. Temporalmente puede servirnos para salir del problema. Pero tendría que hacer el control de cambios y validar con las áreas involucradas. No, por favor, te estoy diciendo que esto urge. Necesito levantar el servicio de esta página ya. Pues bueno, va directo en producción. Muy bien, mira, manténme informado. Ok. Hola. Te tengo una muy mala noticia. El servidor que pusimos provocó una falla eléctrica. Es que no validamos la capacidad de la línea. Sí, yo creo que tiramos varios servidores de varios clientes. Es que sabes que no puedo creerlo. No, es algo tan sencillo. Por lo pronto nos vamos a llevar aproximadamente 4 horas en levantar todo. ¿Cómo es posible 4 horas? Por favor, no cuento con esas 4 horas. ¿Sabes qué? Avísame lo antes posible.